Sí, Gracias por acompañarnos. Hoy queremos hablar sobre regalo de vida a través del trasplante de médula ósea. Nos encontramos con el hematólogo-oncólogo, el doctor Alexis Cruz Chacón, quien dirige precisamente la unidad de trasplante de médula ósea aquí en el Hospital Auxilio Mutuo. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien. Trátale. Y gracias por sacar de su ocupadísimo tiempo. No, uh -huh, seguro, gracias a ustedes por la eh, oportunidad. El hospital ha sido pionero en lo que es el servicio de trasplante y ustedes son uh -huh. los únicos que tienen en esta unidad en puerto rico si sí, nosotros en puerto rico ya desde más o menos eh, 80 90 se, se estuvo se practica el trasplante autólogo que es el trasplante de médula ósea utilizando células madre del mismo paciente eh, sin embargo nosotros desde desde febrero 2017 el programa se inició en mayo 2015 Empezamos solamente haciendo trasplante autólogo, pero la meta del programa siempre ha sido hacer el trasplante halogénico, que es cuando las células madre vienen de un donante. Eh, empezamos a desarrollar el programa y, cuando ya más o menos en febrero de 2017, que fue cuando ya sentimos que, que todo estaba listo, que ya todo el terreno estaba eh, fértil y, y todos los servicios necesarios estaban listos para hacer un trasplante de este tipo de complejidad. Pues empezamos a hacer trasplante halogénico. El primer trasplante se hizo en febrero 2 del 2017. Vamos a comenzar sobre el funcionamiento de la médula ósea, sí, por qué se sí. enferma y por qué se requiere el trasplante. Ok, pues empezando por qué es la médula ósea. La médula ósea es un tejido esponjoso que tenemos todos dentro de los huesos. Realmente todos los organismos vertebrados que tengan huesos tienen dentro del hueso un tejido como una esponja. Okay. Claro, todo el que ha hecho como una sopa, verdad, de cierta Exacto. carne ha visto cómo es ese hueso y sí, o parte es un hueso de pollo ves y realmente lo que hay ahí es como un tejido esponjoso donde suspendido en ese tejido hay células madre y el propósito de la médula ósea es producir las células de la sangre que como todos sabemos la sangre se considera otro órgano importante en el cuerpo tanto glóbulos rojos Glóbulos blancos y plaquetas, que son las células principales que componen esa sangre. Donde y en ese órgano dependen todos los demás del corazón. Exactamente. Y donde se produce la sangre, donde se producen las células que forman ese tejido de la sangre, es dentro de los huesos en la médula ósea. ¿Y se puede enfermar ese, ese se órgano? Se puede enfermar, pueden ocurrir varias cosas. Hay condiciones donde la médula ósea, por alguna razón, deja de producir o, o, o no está produciendo la cantidad de células adecuadas. El ejemplo más importante o más común de eso es una condición que se conoce como anemia aplásica o aplasia medular. Es una condición más común en pacientes jóvenes. Eh, no se conoce muy claro la causa, pero ocurre. Eh, otra posibilidad es que la médula esté siendo invadida por algún cáncer de la sangre, como lo es una leucemia, como lo es un linfoma, como puede ser también una mielodisplasia. Okay, o, o algún tipo de cáncer específico de la sangre que por alguna razón empieza a crecer dentro de la médula y empieza a disminuir el espacio necesario para que estas células madres normales puedan proliferar y puedan producir eventualmente las células de la sangre. ¿Y qué efectos tiene, doctor, eh, todas esas anomalías en la médula ósea o sobre el funcionamiento del cuerpo y la salud en general de ese paciente? Pues eso representa un problema porque si la médula ósea no está funcionando, ya sea porque no está produciendo, porque está siendo invadida por algún tipo de cáncer como te mencioné, pues vamos a producir menos glóbulos rojos. Si un paciente produce menos glóbulos rojos, la oxigenación de los tejidos del cuerpo se afecta. Eso trae síntomas como debilidad, fatiga, cansancio. Por otro lado, si disminuyen las plaquetas, aumenta el riesgo de sangrado. Y el paciente puede tener sangrado, ya sea gastrointestinal, por darte un ejemplo, o sangrado en la orina. Y muchas veces estos sangrados, si son el sistema nervioso, por un ejemplo, pueden costarle la vida al paciente. Por otro lado, si disminuyen los glóbulos blancos, aumenta el riesgo de infecciones. Y tenemos problemas donde el paciente, pues, un catarro común, pues puede ser algo bastante serio y severo como para causarle, costarle la vida al paciente, porque el paciente no cuenta con este sistema inmunológico apto para poder combatir. Esas infecciones. Y realmente eso es lo que empezamos a ver. Empezamos a ver manifestaciones clínicas que se deben a la disminución en algunos de los componentes de la sangre. ¿Y cuando ya la patología llega a un nivel de cáncer o leucemia, uh -huh. ya en esa etapa sí se requiere un trasplante de médula ósea? ¿O en qué momento? Eh, no se requiere, esto depende de la condición. Realmente no está indicado hacer un trasplante de médula ósea para todas las condiciones. Y el tipo de trasplante también, si es autólogo, que es donde se utilizan células madres del mismo paciente, versus alogénico, que es cuando se utilizan células madres de un donante, va a depender del tipo de condición que tenga el paciente. Eh, realmente, y como le dije, no todos los cánceres de la sangre tienen como indicación un trasplante de medula ósea. Todo va a depender de la agresividad de esa condición y, de la, y del carácter que tenga la condición que tiene el paciente envolviendo la médula ósea. ¿Cuál es el perfil, digamos, bastante ¿verdad? Uh -huh. típico del de paciente que a través de este programa que tienen ustedes recibe o es candidato para recibir ese trasplante de médula ósea? Pues mira, el trasplante autólogo, por decirte, la condición específica, lo más, las condiciones más comunes para las cuales se realiza un trasplante autólogo que es con la misma célula del paciente son eh, mieloma múltiple que es uno de los tipos de cáncer de la sangre, eh, bastante común, sobre todo en pacientes adultos, y linfoma, algunos tipos de linfoma donde el paciente no está respondiendo bien al tratamiento de quimioterapia, o existe el caso también de algunos linfomas donde el paciente luego de responder al tratamiento, la enfermedad vuelve. ¿Okay? Por otro lado, ya el trasplante alogénico o de donante, pues lo más común es la condición que te mencioné anteriormente de anemia plástica, cuando la médula deja de producir, la única solución es pues eliminar esa médula defectuosa y cambiarla por una médula normal que creamos a partir de células madres que vienen de un donante compatible. El que empieza ¿Eh? entonces a generar ese nuevo, ese nuevo tejido, por decirlo Exactamente. así. Exactamente. Y el otro escenario es en la, los cánceres de la sangre más agresivos, como son la leucemia aguda, como el síndrome mielodisplásico, donde la médula no funciona, pero es porque tiene una célula, esa célula madre se ha convertido en maligna y ha invadido, como quien dice, toda la médula, ahí también podemos recurrir a un trasplante halogénico para eliminar la médula maligna, tanto las células malas como las células buenas que queden, y sustituir esa médula con una, usando células madre, un donante normal. ¿Cuán frecuente, doctor, son uh -huh. estas enfermedades este, de la sangre en Puerto uh -huh. Rico? Eh, y cuántos de esos pacientes, digamos, pues se ven aquí en esta clínica o este programa? Pues, este, contrario a otros cánceres como el cáncer de seno o tumores sólidos donde la incidencia es mayor, eh, la incidencia de cáncer de la sangre no es una tan alta. Sí te puedo decir que de acuerdo a las estadísticas últimas estadísticas que tenemos publicadas del registro de cáncer de Puerto Rico, más o menos para el 2010 al 2014, que creo que fue la última serie que se publicó. Alrededor de 6.000, poco más de 6.000 pacientes fueron diagnosticados en la isla con condiciones que podrían tener una indicación para trasplante de médula. Realmente esos casos son leucemia, mieloma y linfomas. ¿okay? No hay un número certero, no hay una estadística que me brinde un número claro de cuántos de esos pacientes eran candidatos, pero de 6.000, realmente posiblemente más de 1.000, 2.000 o, o quizás una hasta más, parte, una quizás. tercera parte de esos pacientes pudieron tener indicación para un trasplante y ser considerados candidatos. ¿Y en, en qué circunstancias, digamos, se va a dar, además de ser candidato, ese posible trasplante de medulosa? ¿Se requieren donantes? Si es autólogo, realmente las células madre se colectan del mismo paciente. Siempre hay que hacer una evaluación para estar seguro que el paciente esté en buena condición. Y también asegurarnos que la enfermedad está bajo control, que el paciente no, no debemos trasplantar un paciente con enfermedad activa. O sea, para que el beneficio del trasplante sea el mejor, el paciente debe tener su enfermedad lo más controlada posible. O sea, que significa que entonces el trasplante no es al inicio del tratamiento? No, el trasplante se da luego de que el paciente uh -huh. reciba un tratamiento con el cual se ha controlado su enfermedad. Si lo estamos utilizando para manejar un cáncer de la sangre o una malignidad hematológica. ¿Y qué por ciento, doctor, uh -huh. de los que tienen condiciones hematológicas ya en esa etapa, pues van a requerir este trasplante? De, ahí no hay un número no hay un tan número. certero realmente de no no, muy certeros. Exactamente, eso es lo que te menciono ahorita. Yo puedo dejarme llevar por las estadísticas del registro de cáncer, te puedo decir que qué por ciento de pacientes quizás son candidatos, tienen algún diagnóstico que los hace posibles candidatos a un trasplante, pero por lo menos las estadísticas no te dicen qué por ciento de esos pacientes se trasplantaron. De los que sí son candidatos, ¿qué por ciento de, requerirían entonces donantes? Los pacientes que tienen condiciones como leucemia aguda, ya sea mielógena o linfoblástica, síndrome mielodisplásico, eh, anemia aplasia aplásica o aplasia medular, esos pacientes con esas condiciones, porque son esas las condiciones que tienen, que un trasplante autólogo no es suficiente. Por eso, pero eso sería, digamos, que una minoría de los casos que se atienden. Sí, yo te diría que la, la gran mayoría son pacientes que se hacen un trasplante autólogo. Eh, y la minoría, yo te diría una cuarta parte, por decirte, una, una cuarta parte más o menos de esos pacientes pues serían candidatos y dejándome llevar más por la incidencia porque es más común ver linfomas, mielomas que una leucemia aguda. Pues es bien interesante, ¿verdad?, uh -huh. que se provee entonces ese proceso para que el propio paciente sea quien se cure, por decirlo de otra manera. Uh -huh. En ese caso, la extracción de esas células madres del mismo paciente, ¿cómo se da? ¿Cuál es el proceso? ¿Se puede guardar ese material? Eh, la extracción eh, más del 90, de trasplante de médula ósea, esto es algo que surge hace 20, 30 años atrás. Eh, hace 20, 30 años, en los inicios de este tratamiento, la única forma que, hace, que había de sacar células madre de la médula ósea era extrayéndolas directamente de la médula ósea. De la misma forma que se extraen para hacer una biopsia. Y esto es el miedo que muchas veces tienen los pacientes. Bueno, hablar de esto porque, pues lamentablemente antes la única forma era... Aspirando cirugía. la médula ósea y es realmente es lo equivalente a 20, 30 procedimientos de aspirado de médula ósea en un solo procedimiento. La única forma de hacer eso es bajo anestesia general en sala de operaciones. Eh, realmente en la actualidad tenemos medicamentos que son una serie de factores de crecimiento que nos permiten estimular, aumentar la producción de células madre dentro del hueso al punto de que son tantas que se escapan. A la sangre. O sea, logramos, una vez le damos al paciente un medicamento o sea, por tres o cuatro sangre. días, que aumente la producción de células madre en el hueso y que sean tantas que no caben en el hueso, para decirlo en palabras sencillas, <laughs> y, y salen al torrente sanguíneo y la sangre se llena de células madre. Eso es un medicamento que se llama Neupogen o Filgastrin, lo utilizamos muchas veces para recuperar eh, los conteos en pacientes que reciben quimioterapia. Y realmente, si logramos que la sangre se llene de células madre, esa es una ventaja porque podemos extraer las células madre de la misma sangre. De la misma forma que extraemos plaquetas, que donamos plaquetas en un banco de sangre. ¿Y funciona igual siendo el mismo paciente que siendo el donante? Se puede colectar del mismo paciente o de un donante. Eso se llama un proceso que se conoce como aféresis. Y es el mismo proceso que se utiliza para donar plaquetas. La única diferencia es que le damos al paciente un medicamento para aumentar la producción de células madre y aumentar la cantidad de células madre que están corriendo en la sangre porque no es normal tener células madre en la sangre circulando y luego de eso pues se le da al se le se conecta al paciente a la máquina puede ser uno o dos días y esa máquina la programamos para extraer las células madre de la sangre del paciente y cómo entonces se hace el trasplante a través de qué mecanismo también a través de la sangre no, el trasplante, esa es la, la duda, porque uh -huh. muchas veces el paciente piensa que el trasplante es cuando extraemos la célula. El trasplante no es una cirugía, realmente, excepto en algunos casos donde pues se requiere que las. Todavía hay algunos pacientes que, que se recomienda sacar las células madre del hueso, como es la condición que te dije de aplasia medular. Esos pacientes se recomienda que al donante se le extraigan las células madre del hueso. ¿Por qué? Porque. Eh, haciendo eso le damos menos complicaciones al recipiente. Es, el único, es la única excepción y en algunos pacientes pediátricos. Pero la gran mayoría de los pacientes se colectan de, de sangre, de sangre periférica. ¿okay? ¿O sea que una vez que se extrae o se... se, se una vez que se extrae, esa es la primera fase del, del trasplante. ¿okay? Luego le damos la quimioterapia al paciente. El paciente se admite al hospital, usualmente en una unidad especializada donde tenemos todo un equipo multidisciplinario y médicos especialistas que están, son, tienen el expertise o tienen la, la, la experiencia para manejar las complicaciones en las cuales se ven estos pacientes. Le damos la quimioterapia primero, usualmente la quimioterapia son 5 a 6 días. Esa quimioterapia lo que va a hacer es limpiar, eliminar la médula ósea del paciente por completo y una vez completemos esa quimioterapia se le van a dar al paciente las células madre que se colectaron anteriormente. Y que se van a reproducir. En el Exacto, sistema. vengan del mismo paciente o vengan de un donante y la forma en que se dan es, volvemos, no se las vamos a inyectar al hueso, que es la concepción que tiene la... Ni le que van tiene a abrir gente, tampoco el hueso. Tampoco, uh -huh. no es una cirugía, realmente esto es como una transfusión de sangre. Lo que llamamos el trasplante está ocurriendo lo mismo que una transfusión de sangre. Eh, se traen las células colectadas en una bolsita se le infunde al paciente por la vena, como se infunde una transfusión, se le da una cierta premedicación y medicamentos para evitar que pues, el paciente tenga una reacción. ¿Y se hace usualmente a través de la vena o alguna parte en particular? Nosotros de lo hacemos a través de un catéter. ¿Por qué? Porque estos son pacientes que están en un periodo de tres a cuatro semanas en el hospital, se les toman muestras todos los días, se les da una quimioterapia. Realmente es un catéter que podemos utilizar tanto para tomar muestras como administrar la quimioterapia y administrar la sangre. Hoy día, doctor, ¿cuán efectivo es ese tratamiento y si hay recaídas después del tratamiento? Mira, no es un tratamiento 100% efectivo. ¿okay? Siempre buscamos la cura y, y si le hacemos un trasplante a un paciente es porque queremos evitar que la enfermedad vuelva. Y, y muchas veces, en la mayoría de las condiciones donde se realiza un trasplante de médula ósea, es porque la probabilidad de que la enfermedad vuelva es mucho menos utilizando el trasplante que si no lo hiciéramos. Sin embargo, tengo que decirte que pues, lamentablemente hay pacientes que tienen una recaída luego del trasplante. La causa más común de muerte después de un trasplante precisamente es la misma enfermedad, que lamentablemente no, no es algo que, que estemos 100% seguros de que el paciente va a responder, pero por otro lado es la mejor oportunidad muchas veces es la mejor oportunidad que tiene ese paciente de, de eliminar porque la enfermedad va a volver igual aunque no hagamos el trasplante pero el trasplante es una oportunidad que tiene el paciente para para pues disminuir el riesgo de que esa enfermedad vuelva y se puede tener más de un trasplante puede ser digamos no es lo más usual no es lo más usual si sí hemos tenido casos de pacientes que se hicieron un trasplante autólogo y pacientes jóvenes especialmente, después de ese trasplante autólogo la enfermedad vuelve y entonces podemos recurrir a un trasplante alogénico. Hay algunos de un... pacientes de linfoma o mieloma, son casos, son excepciones a la regla, son casos específicos, no, no es algo que ocurra constantemente, pero si sí hay algunos pacientes de linfoma, algunos pacientes de mieloma que luego de fallar un trasplante autólogo, se puede hacer un trasplante halogénico como, un, como una terapia de rescate. Y tenemos pacientes en el programa que se, ha, que se han realizado trasplantes autólogos, y específicamente de un linfoma que se conoce como linfoma de Hodgkin. Eh, y son pacientes jóvenes, pero no es algo para, todos, para todo el mundo. ¿okay? Eh, Quería uh -huh. decir y señalar y puntualizar sí. que de ahí la importancia también que existan personas dispuestas a ser donantes. Exactamente. Eh, uh -huh. Y pues vamos a hablar un poco también de ese proceso, doctor, uh -huh. que es el otro lado, ¿verdad? De la moneda. Es y bueno. muchas veces uno piensa que quizás se, eh, se puede eh, obtener o almacenar esa médula ósea, ósea, al igual que se hace con la sangre o uh -huh. las plaquetas de sangre. Sí. ¿Cuál es el proceso? Si yo quiero bueno, ser donante o alguien quiere ser donante. Eh, para ser donante, eh, realmente la primera opción de un donante, nosotros siempre queremos un donante que sea 100% compatible con el paciente y nos dejamos llevar por unos genes que se conocen como HLA. ¿okay? Eh, la mejor opción siempre es un hermano del mismo papá y mamá que sea compatible con el paciente. Ese es el mejor donante que un paciente puede conseguir. Un poco casi uh -huh. igual que con la donación de órganos. Exacto, lo que pasa es que no todo el mundo tiene esa oportunidad, uh -huh. solamente 30% de los pacientes tienen un donante entre sus hermanos, del mismo papá y mamá. Lamentablemente 70% no tienen esa suerte. Para ese 70% ahí es que buscamos la forma de tener un donante en el registro que hablábamos un donante en el registro de donantes de médula ósea. Que es separado de un registro de otro tipo de donantes. Exacto, esto no tiene que ver con UNOS, ni tiene que ver con Lifelink, es una, es una entidad que se conoce como el National Marrow Donor Program, así que se conoce en los Estados Unidos, donde realmente ellos lo que hacen es administrar el registro de donantes de médula ósea. Y cualquiera puede ser donante. Cualquiera puede ser donante, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos, o sea, hay pacientes que tienen algunos tipos de condiciones eh, infecciosas o algunos tipos de condiciones como cáncer, enfermedades autoinmunes, que los descartan, no podrían ser donantes. Pero realmente cualquier paciente en los 18, 60 años podría ser candidato a ser donante. Y realmente lo que tiene que hacer es eh, contactar a través del internet. Hay una página que se conoce como Bidemash. Entrar a esa página, entrar a una información general y a vuelta de correo reciben un swap o un Q-tip que, que se lo pasan por la mucosa de la boca, lo devuelven y automáticamente con eso, eso, con eso ellos logran hacer una prueba genética, añadir la información genética de ese donante y entrar al registro. Entonces, uno está en ese registro y cuando sea necesario que te uh -huh. activen, ¿cómo es el proceso entonces para donar? Esto es algo que ocurre en una de cada 500 personas. Y realmente, si tú fueras elegible, a donar médula para una persona que puede ser en cualquier parte del mundo, porque cada Estados Unidos tiene el NNDP, pero asimismo los alemanes tienen su registro, los italianos tienen el suyo y muchas veces los registros colaboran. ¿Okay? Si una persona es compatible con un paciente, pues el NNDP se encarga de contactar a esa persona. Y se verifica si no estás obligado a donar realmente. Pero puedes donar desde tu lugar o tu, una institución sí. cercana a tu casa, aunque el paciente esté en otra parte del la En mundo. Puerto Rico tenemos la dicha de que en el Hospital San Jorge, se, es uno, eh, ellos establecieron un centro de donación para NMDP, la doctora Maribel García. Y realmente en Puerto Rico cualquier persona que sea donante no tiene que salir de Puerto Rico para donar las células. Es cuestión de que se coordine. Con el Hospital San Jorge y la doctora García se hace una evaluación y se colectan las células aquí en Puerto Rico y se envían por avión afuera donde quiera que, que estén. Pero no se almacenan. No se almacenan, ¿no? Para el trasplante halogénico las células se colectan justo en las 24 horas, 48 horas antes de ser utilizadas. Y se, eso sí se hace aquí en este centro. Eso se, se, se puede, puede sí, doctor. eso se hace, exacto. Nosotros ahora mismo hacemos trasplantes de donantes, pero son hermanos. Que pueden ser 100% o no necesariamente 100%. Hay un tipo de trasplante que se conoce como haploidéntico, eh, donde el paciente se puede hacer un trasplante de un familiar que sea 50% compatible o más. Y es una opción porque te dije, aunque está el registro, solamente como un 30% de los pacientes hispanos tienen un donante en el registro. Pero todavía no hay eh. mucha conciencia sobre no, es mucho cómo, más donar, difícil. cómo donar sí. y ser ¿verdad? donante de médula ósea. Uh -huh. Eh, sigue siendo una gran forma de regalarle uh -huh. vida a otra persona, Seguro. sobre todo un familiar, alguien querido cercano. Uh -huh. Así que qué bueno que estamos hablando sobre este tema, doctor, Seguro. en esta época y que sabemos que en Puerto Rico pues, hay eh, los profesionales, uh -huh. el equipo médico eh, y todo el conocimiento para poder hacer esto y nosotros no tener que viajar Exacto. a otro lugar que encarecería el costo también del tratamiento. No y la meta de nosotros es en algún momento empezar a hacer estos trasplantes de donantes del registro en la isla también. Sin embargo, para que realmente haya un beneficio, pues como te dije, solamente 10% de los donantes en el registro son hispanos. Eso nos incluye a nosotros los puertorriqueños, que igual, aunque hagamos ese tipo de trasplante en la isla, si no aumentan la cantidad de donantes hispanos o la cantidad de donantes puertorriqueños en el registro, no, no vamos a mejorar eso. ¿Ok? Que es importante. Que haya más donantes de Puerto Rico en ese registro para que en el momento que podamos empezar a hacer ese tipo de trasplante en la isla con donantes del registro, pues podamos aumentar la probabilidad de que un donante de Puerto Rico, ya sea en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, pueda conseguir un, un match o, o un donante en el, en el registro. Lo que moderno. significa que tenga una nueva oportunidad de vida. Exactamente, eso es Pero lo que queremos buscar aquí, aumentar la probabilidad de, de ganarle a una batalla como a una enfermedad como el cáncer que sí. muchas veces cuando es en la sangre pues es bastante agresivo pues y... eh, gracias por la oportunidad de conocer esta uh -huh. nueva forma también de nosotros retribuir a la vida uh -huh. lo que la vida nos ha dado Se y ya decir. sabe uno que no tiene necesariamente que rápido desprenderse de, prenderse de, sí, ni, no, de no. nada personal del Eso cuerpo es lo más importante de aquí ¿no? está eh... en el registro cuando sea necesario entonces lo activan para hacer sí, la es algo sencillo realmente si sí. si uno es donante si uno dona médula ósea algo tan sencillo como hacerse una pruebita con un Q-tip en la boca, y si uno es elegido, no te van a llevar a sala de operaciones. no Es un procedimiento sencillo, de la misma forma que uno va a donar plaquetas al banco de sangre. Realmente, lo más, lo más invasivo que puede ocurrirle a un donante es que le tengan que poner un catéter, eh, que usualmente es un catéter temporero, para poder conectarlo a la máquina. Pues muchísimas gracias doctor Seguro por la sí. información y si alguno quisiera obtener más detalles todavía sobre este proceso, ¿ustedes acá tienen información en alguna plataforma digital, en algún lugar? Eh, realmente si quieren conocer información sobre cómo hacerse donante de médula ósea, yo creo que la forma más fácil es el National Marrow Donor Program. En el browser de, de, de cualquier navegador de internet pueden escribir Be The Match, Be The Match y ahí aparece la información de cómo hacerse registro. Eh, del donante, si no pueden comunicarse con nosotros también aquí al programa de trasplante de médula ósea, eh, si puede decir el número de teléfono claro. 787 758 2000 la extensión 4412 4414, ahí vamos, podemos ayudarlos con información, nosotros constantemente recibimos de llamadas de personas preguntando cómo pueden ser donantes, este, podemos ayudar también si tiene dudas de si un paciente o familiar eh, tiene indicación para un, algún tipo de trasplante, lo que sea, podemos ayudar muchísimas gracias doctor muchas gracias muchas felicidades Seguro ahora mucho sí. éxito y que sí que esperemos que puedan seguir ampliando sus servicios gracias, aquí para beneficio por la de la actualidad. población Seguro. gracias gracias a usted doctor Encantado. y a ustedes gracias por su sintonía por habernos acompañado eh, recuerden que pueden compartir la información y además seguirnos para otros temas de salud y medicina a través de arroba revista msp en todas las plataformas de las redes sociales y también escuchar el programa doctor porque lo tenemos en podcast ah, a través bueno. de la mm -hmm. plataforma a soundcloud